Una pregunta al secretario de Estado. La historia de la República de Haití ha estado marcado por la violencia y la inestabilidad política en los últimos siglos, algo que no viene de ahora, y se ha visto poco interés de la comunidad internacional por la misión de paz que ha enviado la ONU. Ante esta situación, ¿cree usted que Haití es un país viable? ¿Qué más cree que puede hacer la República Dominicana para Haití? Thank you very much. And of course you're Muchas gracias. Exactly right. Y por supuesto que tiene toda la razón. This has been a long-standing challenge. Este ha sido un desafío de larga data y lleva ya varias décadas, y precisamente por eso no creo que podamos minimizar la magnitud de este reto. Pero también creo que tampoco podemos minimizar la importancia de abordarlo y de abordarlo juntos, por el impacto que tiene, primero que nada, para el pueblo haitiano, que merecen algo mejor, pero también por el impacto que tiene en todo nuestro hemisferio, en la República Dominicana, como lo ha dicho el presidente, en los Estados Unidos y en muchos países más. Y creo que sí hay una voluntad colectiva creciente de hacer algo al respecto. Como lo dije ayer en Haití, creo que hemos visto un progreso real durante los últimos meses, sin minimizar la magnitud de los retos que quedan. Los países en esta región, nos reunimos en Jamaica hace unos meses, con los Estados Unidos, con CARICOM, con otros países interesados, y juntos apoyamos una transición concebida y liderada por Haití. Y en los últimos meses hemos visto ahora la creación de un consejo presidencial para la transición, un gobierno de transición, primer ministro, ministros, y ojalá pronto la creación de un consejo electoral que supervisará elecciones el año entrante, que es vital para que Haití siga con un rumbo democrático. Pero sí es un reto. A la vez, tenemos el compromiso de los países de todo el mundo, literalmente, de ayudar para ayudarle a Haití a recuperar su seguridad, recuperarla de las bandas y ponerla en manos del Estado y del pueblo haitiano. Y en el espacio de pocos meses, repito, se ha desplegado el contingente keniano, y quisiera agradecerle al presidente Bhutto de Kenia por su apoyo. Ahora tenemos unos 383 a partir de ayer kenianos que están trabajando para apoyar el trabajo de la Policía Nacional Haitiana. Hay otros países en la región y fuera de la región, El Salvador, Jamaica, Canadá y países fuera del hemisferio. Todos están apoyando con recursos financieros, con efectivos, con equipo para esta misión. El mandato de la misión se tiene que renovar. Esto es algo de lo que vamos a hablar en Nueva York, porque va a vencer en octubre, y estaremos todos juntos en la Asamblea General de la ONU, y voy a reunir a los ministros de muchos países interesados para fortalecer y ampliar nuestro apoyo. El presidente y yo estamos muy de acuerdo en que el fundamento para el progreso en Haití debe ser la seguridad, y que esto tiene que ser algo que las autoridades, el Estado y al final lo controla el pueblo haitiano y no las bandas. Nuestra primera tarea es lograr eso. Y como lo dije ayer, hemos visto ya algo de progreso. La reapertura del aeropuerto, la reanudación de vuelos, el que se haya retomado el hospital principal en Puerto Príncipe, ya se han abierto algunas calles importantes, las personas están empezando a salir a sus vecindarios. Estamos viendo ahora más personas que confían más en mandar a sus hijos a la escuela, que pueden salir al supermercado. Esto está empezando, pero tiene que ser algo sostenido. Y por último, creo que también reconocemos que tenemos que poner de nuestra parte y tratar de crear oportunidades económicas para el pueblo haitiano. Porque la seguridad es el fundamento, pero las personas también tienen que saber que pueden alimentar a sus familias, que las pueden mantener en casa en Haití. Tenemos un programa que lleva ya más de una década para tratar de fortalecer las capacidades haitianas. Tenemos leyes en nuestro país que impulsarán inversiones en Haití, específicamente en un sector tan crítico, el sector eléctrico. Los Estados Unidos ya está ahí y estamos trabajando juntos en el hemisferio. Espero que podamos encontrar más formas de crear oportunidades para los haitianos. Quiero agradecer al presidente por todo lo que ha hecho para aportar a la misión MSS y también por reunir el apoyo de otros países para apoyar este mandato. Y estaremos trabajando juntos en las Naciones Unidas para que esto se renueve. Gracias. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken,
por su visita a la República Dominicana, un gesto que manifiesta la fortaleza de nuestra alianza bilateral y que en el contexto actual es una reafirmación de que las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos atraviesan uno de sus mejores momentos históricos, fundamentadas en una cooperación respetuosa, sólida y continua en temas claves como la seguridad regional, la prosperidad económica, los derechos humanos y la estabilidad democrática en nuestra región. En la reunión de hoy, manifestamos nuestra preocupación por la crisis en Haití, donde el gobierno de transición enfrenta serios desafíos. La insuficiente cooperación en seguridad y el escape de miles de presos agravan la situación. Solicitamos detalles sobre el despliegue de más contingentes de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, MSS, y sobre los recursos necesarios para fortalecer el Fondo Fiduciario de la ONU. Recordamos también, además, que es esencial renovar el mandato de la MSS en octubre. Dos, la crisis en Haití ha incrementado la presión migratoria hacia nuestro país, afectando nuestros servicios públicos y generando riesgos para nuestra seguridad. Esta presión se refleja en la matrícula de nuestro sistema escolar público, donde el 6.5% de los estudiantes, unos 147.000, son de nacionalidad haitiana. Además, en nuestros hospitales públicos, el 14% de los internamientos y el 34% de los partos son de inmigrantes indocumentados haitianos. En ningún sistema de salud del mundo ocurre esto. Tercero, reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la trata de personas, implementando recomendaciones internacionales y presentando una reforma legislativa para proteger mejor a las víctimas, especialmente a las menores de edad. Cuatro, hemos conversado sobre las formas de establecer la seguridad regional enmarcado en la iniciativa de la seguridad de la cuenca del Caribe. Quinto, expresamos nuestra preocupación por la situación en Venezuela, especialmente por la orden de arresto en contra del principal candidato opositor. Y seguiremos apoyando las resoluciones de la OEA y abogamos por una respuesta hemisférica coordinada con la ONU. Seis, recordamos que la República Dominicana será la sede de la 10ª Cumbre de las Américas en diciembre del 2025 en Punta Cana. También invitamos a la delegación de los Estados Unidos al evento especial en diciembre de este año 2024 para celebrar el 30 aniversario de las cumbres, en el que analizaremos su evolución y perspectivas futuras. Reiteramos nuestro compromiso con la colaboración y cooperación entre ambos países para el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad regional, respetando las naturales diferencias de perspectivas en algunos temas. Well, good morning, everyone. Buenos días. Mr. President, señor presidente, gracias por su cálida hospitalidad, su cálida bienvenida, pero más que nada gracias por su liderazgo y su asociación, algo que los Estados Unidos valora muchísimo. Dos de mis colegas también han viajado recientemente a Santo Domingo, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, y la administradora de USAID, Samantha Power. Esto es una prueba más mediante estas reuniones importantes. Recalca la importancia que le da a los Estados Unidos a la asociación entre los Estados Unidos y la República Dominicana, la importancia que tiene para nuestros países, la región y cada vez más la importancia que tiene para todo el mundo. Y tengo unas cosas que decir al respecto. La República Dominicana ya es la economía más grande del Caribe y una de las economías que está creciendo más rápidamente en Latinoamérica. Juntos, los dos países están impulsando más crecimiento y ampliando las oportunidades inclusivas para las personas en tanto la República Dominicana como los Estados Unidos. El mes pasado firmamos un acuerdo de cielos abiertos que permitirá más vuelos comerciales entre nuestros países, lo cual generará más comercio, turismo y empleos. Hoy voy a reunirme con varios estudiantes y maestros de las decenas de miles de dominicanos que los Estados Unidos ha ayudado a preparar para empleos en la economía y mediante la capacitación en inglés. Estamos lanzando una nueva iniciativa en
entre tres universidades dominicanas y estadounidenses para darles a los estudiantes dominicanos capacidades para tener éxito en la industria de los semiconductores. También voy a anunciar la primera fase de una inversión de la cadena de suministro mediante USAID, inicialmente $3 millones que le ayudarán al gobierno dominicano a mejorar la capacitación para la fuerza laboral, construir parques industriales y atraer a las industrias de alta tecnología a la República Dominicana. Este programa va a adelantar las prioridades de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que incluye a una decena de países para modernizar las relaciones económicas, mejorar las protecciones para el trabajador y hacer más resilientes nuestras cadenas de suministro críticas. Le agradecía, presidente, por el liderazgo de la República Dominicana en este esfuerzo, especialmente en la promoción de la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho que compartimos. El presidente y yo hablamos de la situación en Haití. La inseguridad ahí le preocupa no solamente al pueblo haitiano, sino también a sus vecinos aquí en la República Dominicana y en todo el hemisferio. En Puerto Príncipe, ayer tuvimos la oportunidad de hablarlo. Reafirmé el compromiso de los Estados Unidos con la misión de seguridad multinacional y los esfuerzos más amplios para promover la paz y la prosperidad en Haití. Y hoy le di las gracias al presidente por su trabajo tan vital para movilizar a la comunidad internacional para hacer más por Haití. Esta es una responsabilidad colectiva que nace de nuestros valores compartidos, de tratar de ayudarles a las personas necesitadas, pero también por interés, por las repercusiones en Haití, se sienten mucho más allá de Haití. Nuestros dos países están cooperando también mediante la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe para abordar el crimen transnacional, luchar contra el tráfico de drogas y hacer más seguros a nuestros ciudadanos. Gracias en parte a estas iniciativas, las autoridades dominicanas el año pasado incautaron más de 100 toneladas de estupefacientes ilícitos del 2020 al 2023, más que en los 15 años anteriores. Esto demuestra dos cosas: el creciente éxito que hemos tenido y también la magnitud del desafío. Estamos comprometidos con trabajar en esto juntos para fortalecer aún más nuestros esfuerzos tan importantes. Aquí también felicito al presidente por su liderazgo y que está mostrando él y la República Dominicana. Mediante la alianza PAC 2030 que anunció la vicepresidenta Harris en el 2022, los Estados Unidos, la República Dominicana y la comunidad del Caribe estamos trabajando juntos para abordar la amenaza urgente del cambio climático, mejorando la agricultura climáticamente inteligente, invirtiendo en infraestructura verde y elaborando tecnologías renovables. Estamos defendiendo también nuestros valores democráticos compartidos. El presidente Abinader ha mostrado liderazgo realmente en abordar reformas importantes como el de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de un poder judicial independiente. Los Estados Unidos está comprometido con trabajar junto con el pueblo dominicano para apoyar estos esfuerzos, capacitando a los funcionarios dominicanos para luchar contra el fraude y el abuso y también en la promoción de los derechos humanos y los derechos del trabajador, como lo mencioné con dirigentes sindicales el día de hoy. Y estamos agradecidos con la República Dominicana por ser anfitrión de la siguiente Cumbre de las Américas para construir una región más competitiva, sostenible y democrática. Señor presidente, cuando usted se reunió con el presidente Biden en la oficina Oval en noviembre, usted dijo, y cito, el pueblo dominicano somos sus amigos, el pueblo dominicano somos sus aliados y el pueblo dominicano somos sus socios. Los Estados Unidos y yo estamos sumamente agradecidos por eso, ya sea que se trate de trabajo que hemos avanzado hoy, los millones de dominicanos americanos que han enriquecido los Estados Unidos, incluido la familia del propio presidente. Me complace decir que esta amistad y esta alianza, esta asociación nunca ha sido más fuerte. Muchas gracias.